Desde finales de 2019, las personas cuidadoras en Vizcaya disponen de una prestación de 15 días de respiro en una residencia. En 2021, incluso en contexto de pandemia, adaptamos y simplificamos esa tramitación. Y les traigo datos del primer cuatrimestre del 2022, enero, febrero, marzo y abril, comparados con enero, febrero y marzo y abril del 2021, porque les anticipaba en febrero, apenas hace 3 meses, que veíamos una evolución positiva, pues la comparativa del primer cuatrimestre del 21 con el del 22 multiplica por 5 el número de personas beneficiarias. Pasamos de 13 personas en el 2021 en el primer cuatrimestre a 73 en el 2022. Crecimiento exponencial les adelantaba y eso es lo que estamos viendo. Dejemos que algunos derechos, algunas herramientas de política pública cojan poso, se desarrollen y las personas que tienen derecho a ellos los soliciten y los ejerciten. Si a esto sumamos el crecimiento del 33% de las plazas de respiro para personas con discapacidad en los centros materializadas mediante los centros de Santurchi y Mundaka, pues tenemos que es hoy más viable el respiro de las personas cuidadoras, mucho más viable, y una línea de trabajo ensanchada y profundizada desde aquel 2018 en el que se aprobaba el Estatuto de las Personas Cuidadoras. Pero no me quiero olvidar del derecho a la formación. Es otro de los pilares básicos en los cuidados, para cuidar mejor y para el autocuidado también. Y también para permitir una empleabilidad futura a las personas cuidadoras familiares. Desde la Diputación lo hacemos mediante Saintza Eskola. Hemos dotado de estabilidad al proyecto de Santutxu, que fue el piloto, y en el curso 2021-22, en el que todavía estamos inmersos, hemos abierto 6 más, hemos multiplicado por 6. Mantendremos en el curso 2022 esos 6, más el de Santutxu, 7, y abriremos al menos 3 en el próximo curso, 22-23.